Miércoles 5 de julio, ya estamos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Bienvenidos, como todos los días, vamos a hacer un repaso por los temas más importantes del ámbito local, nacional, internacional. Y tenemos preparado, por supuesto, títulos del ámbito económico. Hoy, como todos los miércoles, está la columna de la Fundación Ideal. Nos vamos a meter en la repercusión que ha tenido en los últimos días en nuestra vida cotidiana, en los alimentos, en la compra, el aumento del dólar, el aumento de los combustibles y también el 10% del aumento en el pan. Ese será uno de los temas en el segundo bloque, pero además tenemos estos títulos. $7 millones costarán las PASO. El gobernador volvió a defender esta metodología electoral y aseguró que el presupuesto será significativamente menor respecto de la gestión de Paco Pérez. La clave está en la cantidad de boletas y de comicios, ya que en el 2015 hubo elecciones desdobladas. Por su parte, la Nación sigue con la intención de derogar las PASO. Me da bronca tirar 2.500 millones de pesos en las PASO, dijo Mauricio Macri. Suben las naftas, suben los alimentos. La suba del dólar y las naftas se sentirán en los alimentos. Estiman que los lácteos y las frutas que llegan de otras provincias sufrirán incrementos. La variación de la moneda estadounidense repercute en el precio del gasoil, insumos y productos alimenticios de exportación. Goulet avaló la baja de delitos. El Ministerio Público Fiscal hizo públicas sus estadísticas de robos agravados y robos simples. Lo hizo un día después de que el gobernador Alfredo Cornejo anunciara que los llamados al 911 habían bajado un 40% comparando las llamadas de junio de 2016. Los números que distribuyó ayer el jefe de los fiscales, el procurador Alejandro Goulet, de alguna manera confirmaron lo que Cornejo dijo el lunes. Los mendocinos, ¿qué piensan respecto a estas declaraciones sobre inseguridad? Enseguida les contamos. Bienvenidos, estamos en vivo, como les contaba, en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta. www.universidad.com.ar es el portal de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí, además de vernos por streaming, también pueden retomar todas las coberturas periodísticas que hace Señalú y todos los medios que son parte de la Universidad Nacional de Cuyo. Y estamos con presencia también en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Señalú.tv y estamos en Twitter, SenalUTV. Arrancamos el desarrollo informativo hablando de seguridad o inseguridad en la provincia de Mendoza. Alejandro Goulet, el jefe de los fiscales en nuestra provincia, de alguna manera apoyó las declaraciones, las estimaciones del gobernador que hizo el lunes de esta semana respecto a que ha bajado 40% las denuncias a través del 911. ¿Esto por qué? Porque Alejandro Goulet hizo públicas sus estadísticas de robo agravado y robo simple y lo hizo justamente ayer, ¿no? Después de el lunes cuando el gobernador afirmara estos números en cuanto a delitos en la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son los datos del Ministerio Público? Lo hemos preparado para entenderlo mejor a través de la siguiente placa. Robos con armas o robos agravados, como también se denominan, en junio de este año bajaron el 35.7%, allí lo estamos viendo, respecto del mismo mes del 2016. Y los simples, que son aquellos robos o hurtos, pero sin armas, bajaron un 49% comparando los mismos meses, pero del año pasado, ¿no? Una baja importante, según los datos del Ministerio Público. Y las llamadas al 911 bajaron de 989, esto en el mismo mes del año pasado, a 585 en junio de este año. Eso fue lo que dijo el gobernador puntualmente el lunes cuando estuvo aquí, recordemos, en la provincia de Mendoza, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, fue cauteloso con esto, lo planteó y dijo que se ha avanzado de manera positiva en la provincia de Mendoza en cuanto a la inseguridad. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, salimos con Víctor, nuestro notero, a la calle a preguntar a los ciudadanos qué opinan respecto a estos números que plantearon los funcionarios, tanto Alejandro Goulet como el mismo gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo.
Y esto dijeron. La inseguridad, ¿te sentís más seguro en la provincia de Mendoza? Y particularmente no me ha pasado nada, pero sí tengo amigos que le han robado y creo que es lo mismo que hace 6 meses atrás. No sé si sigue igual, pero no es que ha mejorado, no es que se ha detenido. O sea, no he dejado de escuchar que le han robado o cosas similares. Yo pienso que si las llamadas al 911 han bajado ha sido porque o la gente le han cortado el teléfono por la falta de carencia de plata que hay en la calle. Y también pienso que el gobernador vive en un mundo de fantasía porque para mí la delincuencia no ha bajado, te lo digo en mi caso, porque yo vivo en La Acera y La Acera es una zona muy conflictiva a partir de las 8 de la noche. La verdad no nos sentimos más seguros. La verdad que bueno, si esos son números duros y es una estadística, significa que quizás alguna acción se ha hecho bien y se está traduciendo en esa estadística que en principio es positivo. Pero la realidad que uno vive día a día es que salís a la calle y uno sigue tomando las mismas precauciones, bien, con tus hijos cuando salen de noche, que no los dejamos ir solos a ningún lado. Lamentablemente uno se sigue escuchando bien hechos de delincuencia, a veces menores, raterío, un robo de celular, bien, y cosas más graves, bien, como entraderas a casa. ¿Vos qué opinás? ¿Te sentís más seguro en la provincia? En realidad sí, me siento bastante más seguro y no he notado intranquilidad alguna. Siento que puedo salir, siento que puedo dejar el auto fuera y no sucede nada. Siento que puedo llegar y salir de noche y me subo tranquilo y puedo desplazarme bien y tranquilo. Incluso ir a un café y dejar, a veces me he olvidado la billetera, me distraigo 10 minutos, vuelvo y está ahí. ¿Has sido víctima de algún hecho de inseguridad? No, por suerte no. Pero en mi barrio, que vivo en Godoy Cruz, es cotidiano, a la vuelta de casa, donde sea. Acá, en la oficina, en la peatonal, imposible caminar. Bueno, hay distintas opiniones, ¿no? A favor y en contra respecto a la situación de inseguridad en la provincia de Mendoza, pero todos coinciden en que si se está mejorando la situación, se verá a largo plazo, ¿no? No es algo que podamos hoy en día vivir los ciudadanos o disfrutar los ciudadanos en la provincia de Mendoza, porque todavía se siguen viviendo situaciones de inseguridad. 7 millones de pesos costarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la provincia de Mendoza. Un número, para el ciudadano común, difícil de palpar, ¿no? Bueno, esto es lo que va a costar las PASO en la provincia, lo dijo el mismo gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, además de defender la metodología electoral. Las PASO, dijo que son muy importantes, de alguna manera diferenciándose de lo que se plantea en el ámbito nacional, que quieren derogarlas, ¿no? Y dijo que este año se va a gastar 50 millones menos de lo que gastó el ex gobernador Francisco Paco Pérez en el 2015. Esto se explica en parte porque hay menos candidatos y en aquel entonces se desdoblaron las elecciones con la Nación. Es por eso que esta vez, claro, van a ser elecciones en concordancia con la Nación. En número superará los 7 millones, según lo que dijo Dalmiro Garay, pero será mucho menos que en aquel entonces cuando Mendoza desdobló. El costo de la campaña audiovisual, que es otro gasto que también se hace cargo el Ejecutivo, y el gasto de las boletas, esto va a correr por cuenta de la Nación, dijo el gobernador. Por eso le va a salir más barato a la provincia de Mendoza. Y habló en las últimas horas también Mauricio Macri respecto a este tema. Subrayó que le da mucha bronca tirar 2.500 millones de pesos en las PASO. Tirar, estas fueron las palabras textuales del presidente Mauricio Macri, ya que consideró que al casi no haber internas es otra falta de respeto y dilapida los recursos que tiene el gobierno, el Estado. Confirmó que a fin de año va a volver a proponer derogarlas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. También, cuando se refirió a este tema el presidente, los periodistas aprovecharon para preguntarle qué opina de las legislativas 2017 como partido, ¿no? Bueno, respecto al año electoral, el líder del PRO subrayó que en estos comicios los argentinos van a volver a demostrar que están en contra de la resignación, la injusticia, la corrupción y por eso van a seguir apostando al cambio que reafirmaron en el año 2015. Esta elección no es
contra otros partidos, ya gobernaron todas las alternativas durante los últimos 30 años, acá estamos luchando contra la injusticia, la corrupción y sobre todo la resignación, fueron las palabras textuales del mandatario nacional para estas legislativas 2017. Estamos en vivo compartiendo la información. En el próximo bloque nos vamos a meter en lo que ya les anticipaba, ¿no? Los temas que tienen que ver con el ámbito económico y las repercusiones en el día a día, en nuestro vivir cotidiano de todos los ciudadanos en la provincia de Mendoza y en el país, a raíz de los aumentos que hemos sufrido en los últimos días. Hacemos un corte, ya venimos.